plenitud. Dígale a alguien: terminé. No, dígaselo por favor como una noticia. Dile: terminé. No se lo diga sentado ni sentada. Dile a alguien: vete, muévete tu sitio. Dile: mira, 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 Yuli, mira, Yuli. Terminé. Terminé ya. Hija, terminé con eso. Plenitud. Ja. Ay, Dios mío. Leva Shayama. Hay un texto que quiero leerle. Daniel capítulo 10, verso 20. Daniel capítulo 10, verso 20. Entonces dijo: ¿sabe por qué he venido a ti? Hey. ¿Sabe por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Vuélvete loco, vuélvete loco, y vete donde alguien. Dile: hasta que no termine no me voy. No, 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 no. Hable con alguien por favor. Y cuando yo termine, dice el Padre, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Siéntate por favor, siéntate por favor, siéntate. Dios le da una visión a Daniel. Y todos nosotros hemos estudiado sobre esto, cómo el Señor le da una visión extraordinaria, donde el ángel Miguel tiene que venir a luchar, a pelear por Daniel, por la visión que le da. ¿Dónde yo quiero enfocar todo este contexto textual? Quisiera enfocarlo en una expresión que aparece en el verso 18. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. En medio de toda guerra, en medio de toda situación que enfrentamos, Dios siempre tiene una salida. Ahora, el enemigo, lo que él quiere hacer es que tú no comprendas que Dios va a terminar lo que él te dijo. Y si tú no comprendes que Dios va a terminar, hermana Eti, lo que Dios le dijo, entonces Satanás va a hacer que tú desfallezca. Yo quiero que usted verifique en el texto que Daniel desfalleció. Mira, ya casi estoy cerrando. Uno, Daniel desfalleció. Ay, 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 Dios mío, Ebenezer. Daniel desfalleció. Le dio dolor. Estaba cansado. Estaba fatigado. Tenía problemas. Pero ahora de repente él pide. Porque aunque tú desfallezcas, no corra. My God, alguien tiene que tomar esta palabra aquí. El diablo está buscando a alguien que corra, porque él sabe que la palabra que Dios te dio no se devuelve. ¡Ay! ¡Ay! Yo vine a hablar con alguien. Por favor, aquí, aquí, aquí. Ebenezer, agárralo ahí, agárralo ahí, agárralo ahí. Por favor, dice que peleará. Yo no estoy hablando de alguien que vino a hablar. Hay un momento que tú tienes que aprender las traducciones textuales. Por favor. Cuando Dios hace entrega, hay varios conceptos que son interpretados aquí en el sentido de las entregas del Padre. Y es una palabra que aparece en hebreo que se llama parash. Se escribe P-A-R-A-S-H, parash. Y esa expresión lo que implica: él pelea, él lo hará, él lo establece. Hay una diferencia cuando Dios te da una palabra y no está el parash, a cuando Dios te da una palabra y sí está el parash. Porque cuando Dios te da una palabra y el parash no está, Dios te está diciendo: yo te doy el poder para que pelees tú, my God. Pero hay un momento cuando Él te da la palabra y está el parash, es cuando Él está diciendo: yo te doy la palabra y si el diablo se mete, yo me meto, my God. Yo estoy hablando con alguien que ya Dios se metió para restaurarlo y para bendecirlo. Yo estoy hablando con una mujer y con un hombre que yo no sé que el diablo se ha inventado. Porque hay momentos que el diablo se inventa líos, se inventa cosas, se inventa problemas. Por favor, vírate a tu vecino, dile, yo no sé qué más él se va a inventar, pero yo sé que la victoria ya me la dieron. My God, yo te estoy hablando de Benecer. Ay, ay, por favor, oh, yo estoy hablando con alguien. Yo estoy hablando con alguien, con los monitores. Estoy hablando con los monitores. La victoria ya te la dieron. Yo estoy hablando con los monitores. La victoria ya te la dieron. Yo estoy hablando con un hombre, con una mujer, que ya Dios le dio la victoria.
Pero hay un momento cuando el Señor está buscando a alguien que crea. Y esto es lo más difícil. ¿Por qué? Porque a veces Dios te da la palabra para que tú pelees. Eso es. Dios te da la palabra para que tú pelees. Para un momento, Julie, donde Él dice: mira, yo no voy a dejar que ella pelee. Ya haya peleado demasiado. My God. Yo estoy hablando. Yo no voy a dejar que Paloma pelee. Ya Paloma ha peleado demasiado. Dios lo que está diciendo: siéntate para que veas que lo voy a descocotar. ¡Ay, gloria a Dios! Yo siento que llegó el tiempo donde Dios va a descocotar a aquellos que creen que te van. El texto dice que Daniel estaba cansado. Por favor, si hay alguien que está a lo tuyo que está cansado, dile tranquilo. Segundo, el texto dice que se le fue la fuerza. David, se le fue la fuerza. Por favor, alguien que se le fue la fuerza, dile, te van a levantar. Pero de repente aparece algo, Hilda, allí. Es que el texto dice que el que estaba peleando le puso la mano. Yo te voy a decir algo. Hay gente que cuando le pongan la mano hoy va a seguir saltando por 55 días. Un día yo estaba en el monte orando y yo le dije al Señor: yo quiero algo raro hoy. Ya yo no quiero solamente, yo no quiero unción, yo quiero algo raro. Y me puso el Señor, no me puso la mano. Yo sentí que se metió una brisa dentro del monte, pero una brisa rara. Y yo duré días hablando lengua. Te voy a decir algo: cuando Dios te ponga la mano hoy, tú vas a estar en la casa, tú vas a estar en el trabajo. Yo estoy hablando con alguien que Dios le va a poner la mano hoy. Hoy yo no quiero que me sople. No. Dile: yo no quiero que me sople. Ponme la mano. Yo estoy hablando con un hombre que Dios le está diciendo: hija, prepárate que te van a poner la mano. Mira, Dios va a usar. Espérate. Por eso es que cuando tú revises el texto, verifica que Daniel se le fue la fuerza. Y allí tú encuentras una alusión textual, pastor, que lo entienda. Allí tú encuentras una interpretación del texto que no todo el mundo le entiende. Pastor, ¿qué? Es que Dios no le pone la mano a gente que no tienen deseo. No, perdón, me voy para acá. Porque hay personas que están orando, pero ellos no quieren que Dios lo cambie. Porque ellos quieren seguir esclavizados. Ellos quieren seguir. No lo voy a decir. Ellos quieren seguir con problemas. Pero dile al que está a tu lado que no me ponga la mano, que me dé una pecosada, pero que me saque de ahí. Hay alguien que está listo para que Dios lo saque de ahí. Segundo que tú tienes que saber es que Dios no le pone la mano a quien no quiere cambiar. Si tú quieres cambiar, prepárese. Si tú quieres entrar en un nivel de gloria, prepárese. Tercero, Dios no le pone la mano a quien no pelea. Porque Daniel no estaba cansado porque estaba haciendo la gaña. Daniel estaba cansado porque el tipo estaba en pleito. El tipo estaba en guerra. Pero hay algunos que quieren que Dios le dé todo sin hacer nada. Ay, ven. Porque tú quieres que Dios te dé la gloria sin coger lucha. Por favor, dale un codazo. Dile: llegó el tiempo de la guerra. Llegó el tiempo de la bendición. Llegó el tiempo de la manifestación. Ponle la mano a alguien. Dile: llegó tu victoria. Por último, cierro aquí, por favor, porque ya tenemos que ir para el terreno. Yo quiero enseñarte algo. Es que de repente, cuando estaba cansado Daniel, se apareció el tipo. Yo no sé si esto tú lo vas a agarrar. Hilda, hay un ángel que Dios le dijo: cuando Hilda se canse. No. Hay un ángel. Mira. Yo te estoy hablando una realidad. Porque hay momentos que he estado cansado, que estoy por tirar la toalla, por botar todo, por tirar todo al aire. Hay un día donde tú dices: hermana, le ha pasado a usted, ¿verdad? Que usted dice: mira, ya voy a soltar esto, voy a dejar todo, que se pierda todo. Pero ahí es Dios lo que está esperando, es que tú sigues forzándote. Y de ahí viene la palabra por sobre
esfuerzo. Hay algo que tú tienes que aprender. Esforzarse es hacer hasta donde tú puedes, pero la traducción sobre esfuerzo es cruzar lo que tú puedes. El diablo no quiere que se levante gente que tengan sobre esfuerzo. Agarra esta palabra que es muy poderosa, danzora. La gente que tienen sobre esfuerzo son los que reprenden demonios. Yo vine hoy a activar una mujer que va a reprender los demonios. Yo vine a activar un hombre que va a reprender los demonios. Yo vine a activar un muchacho, un danzor, un adorador que va a reprender los demonios. Si alguien está al lado tuyo, dile, ya yo me cansé de tanto golpe. Rolaini, me cansé de tanta pendejada. Me cansé, Inuna, me cansé ya. Yo hoy vine a levantar a alguien, un hombre que está diciendo, a partir de hoy voy a meterme en un nivel de gloria, en un nivel de fe. Hay alguien que tiene que prepararse. Dios está diciendo, tranquilo, yo voy a pelear con el príncipe de Grecia. Yo voy a pelear contra el príncipe, con aquel que se está levantando contigo. Viene un tiempo glorioso, viene un tiempo extraordinario. Hay alguien que Dios le va a reventar la cabeza por ti. Pero Daniel creía que Dios lo había dejado. Daniel creía que Dios lo había soltado. Y este es el secreto que yo quiero enseñarle. Y aquí cierro y nos vamos. Pastor, ¿cuál es el secreto? Cuando la gente humana no te ayude, Dios te va a mandar un ángel. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, ay, Dios mío! Yo creo que hay alguien que Dios le va a mandar un ángel hoy. ¡Ay, no me ayude nada! ¡Suéltame! Por favor, suéltame. Que se va a meter Miguel Graviel. Se va a meter el cielo en mi casa. Se va a meter el cielo en mi familia. Acércate a alguien, dile, viene un ángel. Yo creo que viene un tiempo glorioso. Para, hay alguien que Dios lo va a reprender. Para, el príncipe de Persia va a tener que retroceder. Para, cuando se mete la gloria, Dios va a reprender. Ale, para. Por favor, dile a alguien, me metí en pleito. Por favor, tópale a alguien. Me metí en pleito. Y remoshendra babasama. Me metí en pleito. Me metí en guerra. Busca a alguien que guerre. Súbelo. Busca a alguien que guerre. Busca a alguien que pelee. Busca a alguien que quiera guerra. Alguien que quiera reprender al diablo, los demonios, la crisis. Hay alguien que está listo para glorificar al Padre. Paras. El príncipe de Persia va para afuera. Paras. Hay alguien que tiene que saber que Dios lo va a hacer con tu vida. Paras. 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 Lobre. Fuera. Fuera. Yo veo como la gloria de Dios se mete en ley que va. La guerra la gana, la guerra la conquista. Viene, hija, tranquila. El enemigo cree que te va a vencer. Paras. Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por tu casa. Dios va a pelear por tu vida. Dios va a pelear por tu familia. Mira. David, mira. Cuando tú vengas a buscar una bendición, trata de que nadie te interrumpa. Cuando tú vengas a buscar algo, ponte al lado de alguien que esté liso. Y la ven, ponte al lado mío. Ven. Tú tienes que ponerte al lado de alguien que esté en esto. Ay, Rolaini, ven, corre. Levo Sharama. Yo estoy viendo a alguien que Dios va a pelear por ella. Dios va a pelear por tu casa. Dios va a pelear por tu familia. Dile a alguien, te voy a ayudar. Dile, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Oh, ¿dónde están los que adoran a Dios y los que exaltan a Dios? Para, adoradores, suban. Para, se va a meter una gloria de milagro, de fe, de manifestación. Para, es el día tuyo. Agárrala, Leki. Para, alguien que se prepare. El problema es que el diablo quiere detenerte. Por favor, acércate a alguien. Dile, Persia no me va a detener. Dile, Persia no me va a detener. No. Voy para adelante, Nuna, voy para adelante. Alguien que se prepare. Persia lo que quiere es que tú no logres el proyecto. Pero Dios le dice, esta es la palabra que me gustó que el Padre le dijo. Oye, ¿cuál fue?
Ay, los que están en su casa, los bendigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo con todo. Bendigo tu chancleta, tu calzoncillo. Bendigo, bendigo tu baño. Bendigo tu habitación. Bendigo tu tierra, por favor. Ay, agarra esto, por favor, lo que te voy a decir hoy. Yo quiero enseñarte un principio. ¿Qué es lo que Dios le dice? Lo que Dios le dice es lo que más me gusta. ¿A que usted no sabe por qué? Porque Dios le dice: yo voy a pelear contra el príncipe de Persia. Pero también le dice: porque Grecia viene, pero ya yo también lo vencí. Lo que estoy declarando es que la prueba que levantó ya Dios la venció, pero la que viene ya está vencida también. Alguien que se prepare, por favor, está vencido, está derrotado. Alguien que comience a adorar a Dios como nunca. Dale gloria, levanta tu mano. Dale gloria al Rey de Reyes. Dale gloria al Señor. Levanta tu mano y glorifica. Llegó el día de la victoria. Llegó el día de la bendición. Alguien, por favor, que sepa que llegó hoy. Llegó, llegó, llegó. Tercera cosa que tiene que saber, por favor, y esto es para que te la lleve a la casa. Cuando el ángel se mete a tu lío, el día que el ángel se metió en tu lío, el diablo que se coma su mojo. No, 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 por favor. No, no, esta gente está para allá. Está medio blandito ese lado. Lo que yo estoy profetizando es que la gente que se metieron contigo se lo llevó Satanás. La gente, mira. No, no, yo voy a decir algo. Yo no quiero decirlo, pero a la gente le puede doler. Hijo, lo voy a decir. Es peor que te digan que te llevó Dios a que te llevó el diablo. Porque si te llevó el diablo, Dios te arrebata del diablo. Pero si te... ¿quién será librado de la mano de Jehová? Y yo estoy profetizando que todo el que esté en esta casa, Jehová lo librará de todo. Para, llegó el tiempo de la victoria. Busca un hombre, una mujer que está echando una guerra. Dile: se terminó la guerra. Oh, Giancarlo, se terminó la guerra. Levo, Sheba, se terminó la guerra. Busca a alguien, hija, se terminó la guerra. La guerra se terminó. Se metió la gloria. Like en Darabashama. Se, hey, Rebo, Shaba. Se terminó la guerra. Yo estoy viendo gente que Dios lo unge, Dios lo llena. Tiempo de manifestación, tiempo de gloria. Alguien tiene que comenzar a adorar. Vete donde tu vecino, dile: se terminó la guerra. Julie, se terminó. Hermana Eti, ¿usted sabe algo? Yo esto es lo que estoy percibiendo en el espíritu. Ahora mismo en el infierno hay una reunión. Y en el infierno están diciendo: suelten esa gente que ya Dios le dio la victoria. ¡Ay! Suelten esa mujer que ya Dios le dio la victoria. Suéltenlo. No, suéltenlo, suéltenlo. Suelten los papeles. Suelten el dinero. Suelten la bendición. A ellos les pertenece. Se metió Jehová en su asunto. Se metió Dios en su ministerio. Se metió Dios en su matrimonio. Se metió Dios en su familia. Se metió Dios con sus hijos. Alguien adore al Rey de... Dios mío. Oye, oye, oye. Oye, oye la otra palabra que escuché ahora mismo. Hay gente que están buscando un dinero y no lo encuentra. Ahora mismo escuché del Espíritu que me decía: dile a ellos que hagan lío, que el dinero viene de camino. Ay, gloria a Dios. Ay, my God. Yo estoy hablando con gente que Dios le entrega. Agarra a la servidora. Se metió Dios, la agarró Jehová. Gente que estaba en el lío, en problemas. Lo que estoy viendo es benecer. Se metió Jehová. Se metía. Se. De camino. Viene de camino. Alguien tiene que saber que viene de camino. Viene de camino el milagro. Viene de camino la bendición. Viene de camino la restauración. Viene de camino el dinero. Viene de camino la... ¡Ay, gloria a Dios! Pero, ay. Pero la última cosa que quiero enseñar, por favor. Mira, hija, es tuyo ya. Es tuyo. Ya viene de camino. Esta frase, Rolaine, agárrala, esta es para ti. Te la voy a entregar. Ay, Dios mío.
La gente que están dispuestos a mocharle la cabeza al diablo, Dios lo estima. ¿Tú sabes lo que significa estimado en el hebreo? Esto yo lo digo en la otra parte. Estimado significa en el hebreo aquel que está listo para hacer lo que sea que yo le mande. Por favor, mírate a tu vecino que está al lado tuyo. Dile. Se fuñó el tipo. Se fuñó. Ay, mi alma te alaba. Ay, Dios mío. Ay, ni Monkey Navy lo salva. Ay, ni el Chavo lo salva. Ni el Chapulín Colorado lo salva. No lo salva nadie. Ni los super amigos, ni Superman, ni Batman, ni Batichica. No lo salva nadie. A quien Dios señala, se lo llevó San Quintín. Se lo llevó. Oye, y Dios le dice: la paz sea contigo. Yo esta frase, yo me reí. ¿Por qué? ¿Cómo di que en medio de una guerra di que la paz sea contigo? No, agarra la revelación. Levanta la mano derecha, garpa. Yo te aseguro que tú me oyes eso. ¿Tú sabes por qué la paz sea contigo? Porque como tú tienes la seguridad de la victoria, el otro es que tiene problemas. Ay, oye, la paz sea contigo. Quédate ahí. Sé fuerte y esfuérzate. Sé como fuerte. Yo no sé qué es lo que el diablo te ha puesto encima, pero sé como fuerte. Fuerte. Cuando habló contigo, recobré la fuerza. Se llama transfusión, no transferencia. Transfusión. Pastor, explíqueme esto en español, por favor. La gente de fe. La transferencia es algo que se hace por una vía. La transfusión toma toda la esencia del ser para recibirlo. Por favor. Ustedes son de la ciudad, ustedes son. ¿Se acuerdan de eso? Y a uno lo metían en una batalla con esto, le echaban un chin de sal y también le echaban alcanfor y mentol. Y cuando calentaban con eso, el viejo le decía: métete ahí en esa transfusión. Y cuando tú te metías, tú sentías la vida de nuevo. ¡Ay, qué alegría! Yo estoy profetizando que hay alguien que Dios le va a meter gloria, le va a meter fe, le va a meter autoridad. Yo siento una unción de transfusión. Ponle la mano a alguien, dile: cambió tu día, cambió tu casa, cambió tu mente, cambió tu experiencia. Llegó el día. Transfusión. Transfusión. Oye. Ay, por favor. Ay, permíteme, llévame al paso. Pero él le dice: recobré fuerza y terminé contra el príncipe de Persia. Yo te pregunto, me voy. Ya. ¿Cómo se llama tu enemigo? Dame el nombre que lo voy a acabar ahora mismo. Daniel, ¿con quién pelea? ¿Cuál es tu príncipe de Persia? Ponle nombre. Para que tú veas. Ponle nombre. Que le ponga nombre. Ponle nombre. ¿Cuál es tu príncipe de Persia? A mí me estaba persiguiendo un brujo. Y el brujo me quería matar. Ay, Dios mío. Ay. Y él me quería matar y me hizo una sola, un grupo de cosas. Se me viró la guagua. Cada vez que el enemigo te quiere matar, si Dios está al lado tuyo, Dios lo que hace es que te dé el doble de lo que el diablo te quitó. No, voy para acá. Para allá no la agarraron de una vez. Y el brujo me manda a decir que yo me muero. Y yo le digo: pero ¿cómo tú vas a matar un muerto dos veces? ¿Tú sabes dónde está el problema? El problema es que tú le creas a él. Y como tú le creas a ellos, ellos entonces tienen acceso
tienen entrada. Pero hay alguien que ha entendido que está aquí. Hay un hombre que es más loco. Hay una mujer que está loca. Que le va a decir: brujo, pero tú estás loco. Tú quieres que yo te explote. Esa era la palabra que utilizaban los tigres. Tú quieres que yo te explote. Tú quieres que yo te explote, brujo. Como hacen los tigres. Tú quieres que yo te explote. Tú quieres que yo te explote. Tú quieres que yo te dé palote, te dé barate. Y el brujo me quería matar a mí. Y yo le digo: está bien, oye lo que te voy a decir. Yo te voy a dar una fecha, tírame todos los dardos hasta tal fecha. Yo le di oportunidad, le diga vela. Le diga vela. Pero cuando pues llegó la fecha, me enfermó. Le dio unos golpes a mi esposa también. Me dio unos fuetazos fuertes. Y yo le mandé decir: varón, todavía te quedan 2 días. Sigue tirando, dispara. Que todavía me dieron fuerza y fortaleza. Dile a alguien: fuerza y fortaleza. Fuerza y fortaleza. ¿Entiende la diferencia, verdad? Me tiró los fuetazos. Una profeta de aquí llamada Sibeli, una loca que hay por ahí. Ella está por ahí, una loca que tira piedra. Usted no la conoce, una loca que tira piedra. Ella un día va y se me aparece en la casa y me dice: dile al brujo que ya se terminó. Le digo: no, todavía. Vamos a darle 2 días más. Porque es probable. A veces tú tienes que enseñarle al diablo que tú aguantas, resiste y da golpe también. Ay, gloria a Dios. Yo vine a hablar con alguien. Dile 2 días. 2 días más. Cuando le faltaba un día lo volví. Sendarabá. Es que hay líos que tú no los puedes resolver. Erebasharama. Me mandó mosca. Me mandó. ¿Qué más? Me mandó ratones. Me mandó qué sé yo qué. Yo tranquilo. Los ratones en mi casa cruzaban y yo levantaba los pies. Saludo, buenas noches. Ay, saludo. Rolaini no quería ir a la cocina. ¡Guay, papi! ¿Qué fue, muchacha? Pero hoy yo vine a hablar con alguien que Persia le llegó su fecha. Yo vine a hablar con alguien que a Grecia le llegó su fecha. Por favor, los que son lentos, quédense tranquilos. Pero acércate a alguien cuando te diga, le va a poner la mano. Dile: recibe transfusión. Transfusión, 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 transfusión. Hay gente que le van a transferir gloria, autoridad y poder. Hay alguien que le va a dar, está listo, hijo, está listo. Transfusión. Ay, Dios mío, gente que estaba medio moribundo, pero hoy van a revivir. Los doctores que se preparen, Lajama, Shayama. Ay, gloria a Dios, transfusión. Yo veo los demonios que van a salir corriendo. Hija, prepárate. El diablo va a tener que tomar su territorio. Uno. Dos. Alguien que se prepare. Va a salir de tu asiento y le va a tomar la mano a alguien. Los que están fuera, los que están en los parqueos, los que están en la casa, los que pudieron entrar, los que no pudieron entrar, allá afuera también. Tú que estás en la casa, prepárate. Transfusión, transferencia de gloria, transferencia de poder, transferencia de autoridad. Uno. Dos. Tres. Ahora, vete. Declara la palabra. Ahora. Transfusión. Tiempo de gloria. Ponle la mano, declárala. Tiempo de gloria. Hilda, tiempo de gloria. Se metió la gloria en la casa. Se metió la gloria en la oficina. Se metió la unción en medio de donde tú vives. Alguien que se prepare. Tiempo de fe. Tiempo de fe. Enfoca. Enfócate. Enfócate. Tiempo de fe. Liberación. Restauración. Fuego. Manifestación. El día de vida. Dios lo hace. Dios lo hace. Paloma, transfusión. Dios mío, paloma, transfusión. Alguien prepárese, transfusión. Esmeralda, transfusión.
El príncipe de Persia se fue, se fue, se fue, se fue para afuera, se fue Grecia, se fue la persecución, se fueron los 24, se fueron los 22, se fueron los 3, los 2, no importa quién sea, los que te perseguían, le llegó su fecha. Tu vida no será la misma después de hoy. Hoy se levanta un hombre de autoridad. Hoy se levanta una mujer de autoridad. Alguien, por favor, debe celebrar adoración. Alguien debe celebrar. Dios, no deje de ir a orar. No deje de declarar la palabra sobre tu hermano, sobre tu hermana. No deje. Está hecho. ¡Oh! Algo fuerte está pasando sobre tu vida hoy. Algo fuerte está pasando sobre tu casa hoy. Algo fuerte está pasando sobre tus descendencias. Tienes que renunciar. Tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. Alguien adore a Dios. El velo que impedía su presencia en mi vida. Se rompió. Vamos. Se rompió. El velo que impedía su presencia. Dios mío, se metió Jehová. Se rompió. Sal de tu silla y ven al frente. Ven al frente. Sal de tu silla, corre. El velo que impedía su presencia en mi vida. Alguien que se prepare. Levo centro, mocheta, la mamá, basura, buena, naina, un sequi, la basura. Llegó Jesús el que pelea. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Vamos. Llegó Jesús el que pelea. Vamos, eche para adelante. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea. El que pelea. Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús, el que pelea. Dios mío. Llegó el día de Dios sobre ti. Llegó el tiempo profético. Llegó un tiempo de manifestación de fe. Hay una mujer que debe saber. Se terminó la guerra con Persia. Se terminó con Grecia. Proclama la victoria hoy. No tiene barrera. Tu amor rompe cadenas. No tiene frontera. Tu luz rompe.
adore a Dios con todo. Hoy se rompe y se rompió porque llegó Jesús. Vamos, 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 vamos. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Él está aquí. Vamos, muchachos. Llegó Jesús, el que pelea. El que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús. El que pelea mis batallas. Él está aquí. El que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús. El que pelea. El que pelea. El que pelea. El que pelea, 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 pelea. Escúcheme. Quiero que usted se vaya con esta palabra. Juan David, vete con esta palabra. Ni Persia ni Grecia. Persia representa estructuras. Grecia representa costumbres. Ni Persia ni Grecia. Ninguna estructura del diablo te va a derribar. Ninguna estructura, ninguna costumbre del diablo te va a derribar. Por eso el Señor le dice: ya yo vencí a Persia, pero Grecia se está levantando y también ya la vencí. Hoy es el día, hoy es el día de tú tomar la victoria y declarar: ya Dios me entregó la victoria. El que pelea. Señor, bendigo estas vidas. Bendigo a aquellos, Señor, que no te conocen. Y bendigo a aquellos que están aquí. Bendigo, Dios, este matrimonio. En el nombre de Jesús. Bendigo este matrimonio. Bendigo este matrimonio. Señor, este mes es un mes de matrimonio. Señor, este hombre y esta mujer que han tomado decisión de unir sus vidas para siempre. Declaro tu gloria, tu autoridad, tu poder, para que ellos puedan convivir en justicia. Señor, hoy abro el vientre de esta mujer para que tengan sus tres muchachos, dos varones y una hembra. Lava, shandarama, sotaraba. Se abre el vientre, Señor, para que en los primeros meses, no hay mucho tiempo, en los primeros meses del año sale embarazada. ¡Ay, gloria a Dios! Porque el próximo año para el primer muchacho. Bendigo a este hombre para que los negocios se le abran, para que las fuentes financieras se establezcan. Bendigo a este hombre para que amplifique su vida. Yo veo que va a construir una casa en Estados Unidos. Yo veo que va a construir una casa. Lamentablemente, oh hija, yo quisiera quedarme contigo aquí, pero te irás. Te irás. Te irás y veo la victoria. Te irá y veo la multiplicación. Te irá y no habrá escasez. La unción de tu padre la heredará. La unción de tu madre la heredará. Yo veo millones. Yo veo gloria. Yo veo amparo. Yo veo manifestación. La gloria del Señor.
Saba y rebebebe Sendro Bosaraba Urobo Saba. Tiempo de manifestación entrarás. Dios abre para ti algo nuevo. Abre algo nuevo. Algo fresco. Construirás. Edificarás. Y la bendición la transferirá a tu familia. Alguien aplauda al Señor, por favor. Oh, alguien aplauda al Señor. Alguien aplauda al Señor. Todo el que esté aquí, todo el que esté aquí, que quiere entregarle al Señor su vida, levanta su mano. ¿Quién quiere decirle: Señor, yo quiero que tú pelees con Grecia por mí? Esto es una cuestión de decisión. Daniel lo hizo. ¿Quién? ¿Quién quiere entregarle al Señor su vida? Levante su mano. Cuando cuente tres, pase aquí al frente. ¿Quién quiere decirle: Padre, yo quiero comenzar contigo, comenzar mi vida contigo? Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de entrega, de manifestación. Hoy es el tiempo de declarar. Escúchame. Grecia no se va si Dios no es dueño. Reitero, Grecia no se va si Dios no es dueño. Él se va, pero Él va a regresar. Dios tiene que ser dueño. No sé si alguien tomó esa palabra. Si no, Grecia se va a ir por un tiempo, pero regresará. El problema es que los regresos de Grecia siempre serán mayores, más destructivos y más dañinos. Levante su mano, por favor. Hoy marco proféticamente. Después de hoy, yo te condeno a la gloria de Dios. Yo te condeno al espíritu de libertad. Yo te condeno hoy al triunfo, a la humillación, al Espíritu Santo. Tiene una guerra muy fuerte en tu mente, pero esa guerra hoy la desarraigo, Hapsom. Esa guerra hoy la rompo, la quebranto, Hapsom. En el nombre de Jesús, hoy entra en una autoridad de fe. La atmósfera entrará en tu mente y en tu espíritu. Todo dardo del diablo se cae por tierra. Toda enviación se cancela. Espíritu de muerte, hoy lo reenvío. Lo reenvío, lo cancelo. Establezco vida, establezco gloria. Hombre de Dios, prepárate, que no sufrirás más dardo. Hoy cancelo, saco, rompo, lausendro, bocheta, araba. Alguien tiene que prepararse. Veo el poder de Dios. Hay ángeles que van a pelear por ti, pero va a tener que entrar en un movimiento del cielo. Hija, oh cuñada, prepárate. Tiempo de fe, tiempo de manifestación. Recibe, recibe el toque. Transfusión, transfusión. Transfiero gloria, transfiero poder, transfiero autoridad para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo pensamiento cambia. Todo pensamiento entra en contacto con el Eterno. Entrará en vida y en fuego. Oh, cada lágrima que derrama tu esposo, hombre de corazón abierto, hombre de corazón sencillo, hoy declaro la gloria de Dios sobre ellos. Este hombre tiene un corazón humilde. Este hombre tiene un corazón abierto al Espíritu de Dios. Oh Padre, gracias, gracias. Alguien aplauda al Señor por ellos. Alguien aplauda al Señor por ellos. Alguien aplauda al Señor por ellos. Llegó tu libertad. Llegó tu libertad. Llegó tu libertad. Toda toma lejos, now, next soul,
lo va a vomitar, porque fue un bebedizo en un café. Lo va a vomitar, va para afuera, no te hará efecto nunca más. Uno, yo le ordeno a todo bebedizo que suba y salga. Sube, sal. Ella no te pertenece. Ella fue comprada a precio de sangre. Y hoy me levanté a pelear por ella. Y el Padre se levantó a pelear por ella. La victoria es segura. La usa. Ahí está, ahí está, ahí está. Intercesor, intercesor, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Yo veo una mujer. Yo veo una mujer que fue de un brujo que se llama Alberto. Y yo hoy cancelo todo bebedizo de Alberto. Establezco. Uno, dos, va para afuera, va para afuera, va para afuera. Ahí está, va para afuera, va para afuera, va para afuera. Dos, ahí va para afuera, ahí va para afuera, va para afuera, va para afuera. Lo vi el bebedizo, lo vi, va para afuera. Uno, dos, tres, fuera. Shake, Luku, Nama, Sei, Ibro, Sherebu, Sau, fuera, fuera. Cuñada, eres libre. ¡No! Levo sembro satarababa, levo bosharaba, fuera, libre, libre, libre. Abre la boca, libre, sal, sal, sigue, sal, libre, sal. Alberto, te cancelo, te cancelo. Fuera, diablo, no le va a hacer daño más nunca más a ella, nunca más, nunca más. Levi, nada huevo, y no se quita la vaya, nada, y no saba. Dios mío, tiempo de gloria, tiempo de libertad. Alguien adore a Dios. Que tu poder descienda hoy. Alberto está cancelado. Mira lo que voy a hacer ahora. Estoy en locura profética. Ay, 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 ay. Ahora voy a reenviar. Agárrala. Agárrala, que se le metió la gloria de Dios ahora. Ahora voy a reenviar. Reenvío. Ley Shaba. Toma todo lo que tú le mandaste a ella. Tómalo. Ahí se metió la gloria de Dios. Elegirlo por tu familia, elegirlo por tus hijos, elegirlo por tu casa, elegirlo por tus llamados, elegirlo por tu matrimonio. Tiempo de fe, tiempo de fe. Dios mío, Dios. Ay, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Ya va a seguir. Fue un café que le prepararon. Y que sea que aquí tu voluntad como en el cielo. Sekinana, Levo, Sebro, Shaba. Cuando termine de pasar el micrófono por tu vientre, todo va para afuera. Todo va para afuera. Dios mío, siento una gloria violenta, siento una unción rompe muerto, siento una unción rompe pesadilla hoy. Ay, gloria a Dios. Siento fuego, alguien que se prepare, día de libertad, día de gloria. Ay, Dios. Mis hijas, que tu poder descienda hoy. Esas son mis hijas. Ay, mira, mira mi muchachita. Mira, mira, mira qué linda. Mira, mira. Thank you.
Estos son mis muchachos. Se metió Jehová aquí. Ya está terminado. Cuando usted me ven así, estoy peligroso hoy. Ay, Dios mío, siento una unción de mandarle un dardo a alguien. Ay, quiero. Estoy como los pitchers hoy, estoy como los pitchers, hijo. Estoy como mandarle un fuetazo a alguien. Ay, Dios mío. Hoy es el día de ustedes. Nosotros les amamos a ustedes. Padre, tú los conoces a ellos. Ellos son tuyos. Guárdalos. Ilumínalos. Y recíbelo tal como son. Ayúdalo para que ellos puedan tener familias estables y una casa estable. En el nombre de Jesús. Yo quiero que los reciban. Venga, venga los jóvenes, denle un abrazo. Ven, Rolaine, venga, venga. Los jóvenes, venga, abrácenlo. Ellos son de nosotros. Venga, abrácenlo. Venga, 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 los jóvenes, los jóvenes. Los jóvenes. Ellas son danzoras, son danzoras, son danzoras. Vamos, vamos, vamos. Que ella se va a poner bien. Me envuelve. Ay, Dios mío. He venido por ti. Sibeli, hoy estoy medio loco. No, no, loco entero. Tu amor me envuelve. Ay, mira mi muchachita linda. Miren la gemela aquí. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros, milagros, milagros pueden suceder. Espíritu está aquí. Su espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Sabe, cuando los gemelos se ponen de acuerdo, los milagros suceden. Extiendan su mano para allá. La mano derecha, la derecha, los dos, los dos. Digan conmigo, hoy, 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 yo declaro sanidad, sanidad, sobre vidas, sobre mí, sobre casas, sobre familia. Familia. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro salud. Declaro salud. Restauración. Restauración. Recibe ahora. Recibe ahora. Está hecho. Está hecho. Amén. Amén. Alguien aplauda al Señor, por favor. Milagros, milagros. Milagros pueden suceder. Tu espíritu. ¿Sabe? Vamos a celebrar
Hace unos días, esto no lo sabe. Hace unos días, hay un tipo que me mandó allá en la propiedad, mandó un dardo. Y algunos de los profetas de aquí lo sintieron. Entonces yo fui allá y los que estaban durmiendo allá salieron corriendo porque se metió un perro grandísimo. Y yo le digo, ¿y cómo que se metió un perro? Sí, pastor, se metió un perro por ahí. ¿Y no abrió la puerta? No, pastor, él entró sin abrir la puerta. Ah, pues está bien. Pues el otro día yo fui bien tempranito y me paré en la casa del brujo, que él vive por ahí mismo. Pero ya yo no sé cuál fue de la profeta, me había dicho. Ah, ¿sabes quién Dios se lo reveló primero? Fue a Betty. Y me paré en la casa del varón. Tengo en mi boca ahora el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuántos días quieres vivir? Si tú vuelves a meterte en toda esa zona, ya tú fuiste desalojado de aquí. Cayó de una vez. Él vive cerca donde venden comida, el colmadito, y cayó botando espuma. Y el espíritu que estaba en él me decía: esta tierra nos pertenece a nosotros. Y yo le decía: bueno, pues vete y dile que a partir de hoy nombraron un nuevo gobernador. ¿Alguien puede decir amén, por favor? Bueno, pues yo fui, no dije, no hice más nada. Oye, usted no sabe. Ay, tengo una unción muy fuerte estos días. Oh, pero a los dos o tres días yo veo que pasa una cosa de, ¿cómo se llama la cosa esa? Dice, oye, pastor, el hombre se murió. Tengo una unción fuerte. Tengo una unción de resurrección. Tengo una unción fuerte estos días. Yo hoy estoy profetizando que tú te vas de aquí, pero hoy Grecia ya fue cancelado y Persia no te molestará más. Por favor, saluda a tres personas. Dile: se acabó esa guerra ya. ¡Se acabó! ¡Se acabó!